Iratxe Momoitio, Gernikako Bakearen Museoko zuzendariak eta Wilmar Botina Boti Kolombiako Agroarte Elkarteko kideak gorputz gramatikalak cuerpos gramatikales izeneko ekimen baten aurkezpen egin dute Bakearen Museoan. Agroarte Elkartea, Kolombiako Medellin iriko 13. Komuna edo Komuna 13ko nekazal munduko hip-hop mugimendua da. Gernika Lumon urriaren 23-tik 28ra bitartean, arte eta bakearen 7. Jardunaldietan gorputz gramatikalak izeneko performantza burutuko du agroarte izeneko elkarte honek. Mugimendu eta performanceen bitartez, hip-hop kultura, artea eta memoria historikoa nahazten ditu proiektu honek. Medellinen, 13. Komunan, gertatutako indarkeria, sarraski eta heriotzak ez ahazteko, eta lurpean geratutakoak memoria historikoaren bitartez berlandatzeko edo berpizteko. Katarsia eta desberdinen arteko elkarkidetza eta elkarrizketa sustatuz. Iratxe Momoitio eta Wilmar Botinak azalpen gehiago. Eta urten ez bakarrik Gernika gogoratuz kulturetxea eta musea, baita Bakeola ere, Bilboko Bakeola zentroa ere parte hartuko du antolatzaile bezala arte eta bakearen jardunaldi hauetan. Jardunaldi hoien gaia edo street arta izango da, grafitiak eta beste mota bateko kaleetan egiten diren performanceak, eta horretarako oraindik ez dakigu ziur Ron Inglis beko erakusketako tipo etorri izango den, baina ziur dakiguna da performance oso ezberdin, unkigarri, erakargarri bat egingo dugula Kolombiatik etorri den talde honekin, agroarte edo cuerpos gramaticales deitzen da performancea. Aste osoan zehar, urriaren amaieran, aste osoan zehar, bereik Bilbo, Donostia eta Gernikatik ibiliko dira eskoletan eta bar parte hartuz, eta azkenengo bi egunetan Gernikan izango da, eta orain kontatuko digu berak pizkatxo bat zertan datxan korpos gramatikales eta zer den pizka bat agroarte. Etorri da aztion prestatzera dena, bueno, Bartzelonan egingo da korpos gramatikales ere, baita Gernikan, orduan, aprobetsatuta hemen dagoela, ba, iruditzen zaigu interesgarria izan daitekela, ba, zuek ere zehozer ateratzeko honen berri. Y agroarte nace como una forma de resistencia frente a los hechos que ocurrieron en Comuna 13 Medellín, sí, que en el 2002 hubo una arremetida militar contra la población civil con armas de largo alcance, largo y corto alcance, con más de 1000 hombres arremetiendo un 16 de octubre contra la Comuna 13 de Medellín, ¿cierto? Un poco para tomarse o quitarle territorio a la insurgencia y tomarse unos territorios también por otros actores armados del lugar. En esos hechos, más de 300 personas fueron desaparecidas, 72 personas murieron, y bueno, hechos fueron 4 días de operación Orión, 16 de octubre, que dejan como resultado un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Entonces, nosotros a partir de eso empezamos a hacer algo que se llama agroarte, que somos un puñado de sembradores y sembradoras del territorio. Utilizamos el agro, la agricultura, como una forma de resistencia, pero también como una forma de hablar de nuestro territorio. Y utilizamos el hip hop agrario, como una forma de hacer relato de ciudad, de hacer relato de país y hacer relato de mundo. Es así que les voy a dar como una frasecita, una frase que nos, que donde hablamos del territorio, pero también hablamos del hip hop, y es: el hip hop es calle, debajo la calle hay tierra, y la tierra contiene nuestra historia, nuestras luchas y nuestras memorias. Entonces, y cuando entendemos nuestras luchas, nuestras historias y nuestras memorias desde la tierra, desde esos aprendizajes, entendemos que una planta también nos habla de un territorio, nos habla de un barrio, nos habla de una familia, pero también entendemos que somos territorios, ciudades, países fracturados por esos acontecimientos históricos de la violencia o esos acontecimientos históricos de la vida y del desarrollo. Es así que
nos apostamos y le apostamos a unas relaciones diferentes en el territorio y entendimos que hay que hacer catarsis, hay que hacer catarsis individual y catarsis colectiva en los lugares. Yo soy cuerpos gramaticales. 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 Somos el reflejo de las sombras sin luces, bóveda celeste de una noche sin luna. Solo a veces recordar la penumbra de la ausencia de retinas, de ojos llorosos tras la bruma. Se encuentran mis rimas, no han parado, son sollozos. Reflejo realidad en ruinas airosos. Y preguntan mis manos, cansados de empuñar las canciones. El pueblo llevará en consigna, son acciones afiladas, apretuja contra el pecho. La soledad de hecho es la fuerza de las gentes que nada tienen. Perder da lo mismo y por eso no temen, ya no temen. A estas alturas de la vida ya no hay 100 caminos, los destinos, recuerdos del futuro recorrido, más ideas, experiencias, pero no más que la niñez. Es por ello que jugando sin obediencia, estar vivo en la herencia, aunque la muerte haga recordar los caídos, paciencia. Sigue